Bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy veremos con un video de Pascua, sí, de Easter. Voy a estar decorando, haciendo algunas manualidades utilizando estos carretes de hilo, unos thread spools. Tengo algunos que tienen todavía hilo, pero los tengo, vean, por tanto tiempo que ya se están haciendo feos porque no los he usado. De hecho, tengo como que dobles colores. Así que no pasa nada. Voy a utilizar estos que ya tienen hilo y voy a utilizar algunos que ya no tienen hilo. Así que bueno, pues espero darles algunas ideas lindas. Esta idea yo lo agarré de Pinterest. Vi unos que hicieron y decidí hacer como que mis propias versiones de ellos. Así que no tengo así como que total el crédito de esto, pero sí las ideas que les voy a hacer, pues son ideas mías con cosas que yo tengo en casa. Como siempre les digo, usen lo que tengan en casa. Yo tengo estos de madera, pero pueden utilizar también es de plástico. Inclusive yo voy a utilizar el listón y otras cosas para decorar, pero pueden simplemente usarlos así o pueden pintarlos. Pueden usar calcomanías, usen lo que tengan y les quedará algo lindo. Así que bueno, pues vamos a ver qué se me ocurre en esta ocasión, porque les digo, vi la idea, pero aún no sé qué voy a hacer porque quiero hacerlos diferentes a lo que vi en Pinterest. Así que bueno, pues sin más ni más, empecemos. No me di cuenta que no estaba grabando el video, pero vean, en esta parte lo hice de la misma manera que acá, simplemente que en vez del palito este, utilicé este, simplemente lo metí, o sea, le puse pegamento, lo metí y luego ya puse este encima y lo corté y ya me quedó así. De la misma manera que había hecho este, pero utilizando una ramita de un árbol. Se me hace que estaba muy largo, entonces lo voy a hacer así, más bien para que parezca como que es una ramita calado. Este lo voy a pegar y voy a poner listón.
así quedaron estas lindas manualidades. Creo que quedaron súper bonitas. Están súper chiquitas, pero creo que están perfectas para decorar algún espacio pequeño. A lo mejor para poner en escritorio, al lado de tu computadora. No sé, creo que se ven súper lindas. Y déjame saber cuál fue su favorita. A mí me encantó la del conejito, pero también me encantó la del pajarito. Creo que se ve súper linda. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorita. Bye, mis hermosos. Y no olviden, si llegan a ser alguna de ellas, mándenme una fotita, me encantaría verla. Bye.